Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí volver a saludarlos por este medio. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con una oración. Así que los invito a que por favor cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has regalado. Gracias por el sol, gracias por la lluvia. Gracias porque nos tienes con bien, nos tienes con salud, porque nos permitiste abrir nuestros ojos una vez más. En esta hora, Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos ayudes a ser mejores personas, que nos ayudes a comportarnos de la manera que tú deseas, que tú quieres que seamos. Ayúdanos a cambiar aspectos de nuestra vida que tú no quieras. Y nosotros, Padre, ayúdanos a ser mejores y también, Padre, ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos, ya que hay muchas personas que en estos momentos están necesitadas de alimento, tal vez están en los hospitales, están padeciendo alguna enfermedad. Aprovechando, te queremos pedir que seas tú con ellos y que puedas proveer todo de lo que ellos necesitan. Ayúdanos a portarnos bien, a ser obedientes y que los demás puedan ver un cambio en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, y vamos a empezar con la clase del día de hoy con un cantito. Nosotros ya lo hemos cantado unos días atrás y es sobre la armadura, que es lo que hemos estado viendo. Así que los invito a que se pongan de pie y vamos a comenzar. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Oh, 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 oh. Tengo la espada y su palabra. Te lleno de la salvación. Con la coraza de justicia y el escudo de la fe. Cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Soy escogido. Y nosotros hemos estado viendo en estos días lo que es la armadura del cristiano, ¿verdad? Y nosotros ya vimos casi todas las piezas de nuestra armadura. Y hoy vamos a conocer la última pieza de nuestra armadura. Es la última que vamos a ver, pero eso no quiere decir que sea menos importante que las demás. Esta pieza es muy muy importante para nosotros, así como lo fue para los soldados. Y en esta ocasión estoy hablando de la espada. Muy bien,
Esta es una spa. ¿Ustedes conocían las spas? Sí, las han visto. Muy bien. Los soldados en aquel tiempo la usaban para defenderse de sus enemigos, ya que la espada era muy, muy filosa y podría herir a cualquiera. Y voy a dejar por acá mi espada. Y recordemos que así como toda nuestra armadura la debemos colocar diaria, la espada también es algo que nosotros debemos de utilizar, y nosotros no nos vamos a colocar la espada, ¿verdad? Porque la espada es algo que se acaba en la mano y se dice que es muy, era muy, muy filosa. Pero en nosotros no es una espada así como la que nosotros observamos acá, sino que la espada es la Biblia. La Biblia es nuestra espada, porque en la Biblia está la verdad. En la Biblia contiene la verdad, y por medio de la Biblia es que Dios nos habla a nosotros. Aquí está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí está lo que nosotros también no debemos hacer. Hay también cosas que nosotros debemos y no debemos de hacer, y nosotros lo vamos a encontrar acá en la Biblia, porque la Biblia es verdad. Muy bien, por eso es que nosotros debemos leer siempre la Biblia. Y como sé que ustedes todavía están chiquitos y no pueden leer solitos la Biblia, pero sí pueden pedirle a papito, a mamita o a algún familiar, si tienen hermanos ya más grandes, que les puedan leer la Biblia. O también, ahora ya podemos ver en internet que nos pueden contar historias sobre la Biblia. Entonces la Biblia es muy importante, y es por eso que nosotros siempre debemos leerla para podernos defender de las batallas espirituales. Si alguien nos va a venir a decir cosas que no son verdad, nosotros vamos a poder defendernos, porque si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a poder defender con la verdad, y vamos a poder ser capaces de decir que lo que nos están diciendo no es la verdad y no es lo correcto. Entonces, chicos, para finalizar estas clases de la armadura, les voy a leer un pequeño pasaje sobre la armadura. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Ustedes se recuerdan cuál era la coraza? Muy bien, era la que se ponía acá en el pecho, ¿verdad? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Se recuerdan que yo les enseñé también los zapatos que utilizaban en ese tiempo los soldados, y lo que nosotros utilizamos, que no es algo que nosotros nos pongamos así como nuestros tenis o algo más? Sobre todo, tomad el escudo de fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya vieron, chicos, acá también, acá es donde lo dice, que la espada es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia. Y por último nos dice: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Entonces, también acompañado de nuestra armadura, tiene que estar nuestra oración diaria. Yo sé que ustedes oran cada vez que van a comer, cuando se van a dormir, pero también es necesario que nosotros tengamos y hagamos una oración, no solo para pedir, o no solo para tal vez nosotros queramos
algo y queramos que Dios nos lo conceda, sino que también para agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado, porque gracias a Él es que nosotros vivimos, porque Él le provee trabajo a nuestros papitos también para que nos puedan comprar nuestras cosas y para que nosotros tengamos comida diaria, ¿verdad? Entonces también es muy importante la oración, chicos. Y esta es nuestra última clase del área de educación cristiana. Ahora es el momento que ustedes realicen su hojita de trabajo y recuerden que también van a estar realizando las de las vocales. Los quiero mucho, chicos, y nos vemos mañana con una nueva clase.